Fíjese que una persona fue trasladada a un hospital inmediatamente después de un tiroteo en el área de Van Nuys, en el Valle de San Fernando. Y precisamente allí se encuentra Zoe Navarro en vivo con todos los detalles. Vamos con todo contigo, Zoe, adelante. Buenas tardes, Priscila. Buenas tardes, Abel. Así como ustedes lo mencionaban, se sabe que un hombre resultó herido después de una balacera, precisamente sobre la Sepúlveda y la calle Raymer, donde se sabe que un hombre fue transportado hacia el hospital después de recibir un disparo de bala, aunque hasta el momento no se sabe si hubo más personas involucradas. Algunos policías y la actividad policial está en este momento. Algunos carros involucrados todavía están en la escena del crimen. Los policías están investigando más detalles. Hasta el momento no se tiene alguna descripción de una persona que haya iniciado esta balacera, pero sí sabemos que sería una persona de la cual hasta el momento no se tiene descripción, por lo que están haciendo la investigación y buscando videos de seguridad para determinar por qué habría sucedido esto. Se cree también que habría sido debajo de este puente donde todo comenzó. Nosotros seguiremos al tanto de lo que suceda en esta área y hasta el momento este es todo mi reporte. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias por la información, Zoe.